¿Cómo se encuentra toda mi gente querida y apasionada por los motores? Nos encontramos en un nuevo video más acá para mi canal. Volvieron los reviews, señoras y señores, como me lo están pidiendo internamente. Y estamos acá con Sebastián, que nos trajo su supernave. Creo que ya han visto acá Volkswagen acá en el canal, pero es que este lo amerita. Este merecía video solito. Sebastián, venido a mi canal. Muchísimas gracias, Bucket. Es para mí todo un honor y un gusto estar con usted el día de hoy. Gracias por la invitación y traemos este juguete del día de hoy. Oiga, Sebastián, qué chévere, qué buena energía con que recibe a la gente acá y me he hecho a todos los Buckets, al Team Bucket. ¿Qué más? Porfa, cuéntame, ¿qué carro nos trajiste hoy al canal para que la gente sepa? El día de hoy tenemos un Golf GTI Performance modelo 2019. Esta es la versión MK 7.5. 7.5, señoras y señores. Esto tiene mucho poder, mucho poder. Estéticamente, ¿qué le has hecho? Bueno, estéticamente comenzamos de unos días después de la entrega del vehículo. Lo que hicimos fue poner un lip frontal y un splitter en la parte frontal, donde hacemos un manejo de dos tonalidades que son el negro y el rojo, ya que son las tonalidades que más se repiten en el diseño del vehículo estéticamente. Comenzamos por esta parte, ya que el vehículo es un vehículo que, por ser tan bajo, debemos cuidar la parte frontal de él. Digamos que el ingresar a un centro comercial, a un edificio, es bastante complicado y tediosa la tarea. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de ponerle este? Bueno, además de generar una parte de carga aerodinámica al frente, estamos haciendo que si el vehículo llega a tocar el piso en la parte frontal, lo que va a tocar es este lip frontal, que es en un material, un plástico ABS, y nos va a proteger también el tema de la pintura. No queremos que la pintura del vehículo pues vaya a sufrir rayones o desgaste del mismo. Empezamos con esa parte. Luego hicimos una parte de diseño un poco más en la parte estética del vehículo, donde manejamos un contraste de una línea blanca, negra y roja para seguir con el estilo del vehículo. Un tercer color. Correcto. Blanco. Añadimos un tercer color que nos da un brillo. De hecho, sí, en fotos y videos nos da como un brillo más. Ok. Este diseño lo que hace es complementar el estilo del vehículo, hacerlo ver un poco más deportivo, y manejamos pues el letrero de Performance, que es la característica que diferencia a este vehículo. También trabajamos una parte de forrado en la parte del techo para darle más profundidad a lo que son los negros en el vehículo, ya que al estar el vidrio delantero polarizado, tener el cristal superior en el techo y tener una parte de techo roja no nos convencía mucho. Entonces lo que hacemos es forrar el techo en negro para darle mayor profundidad al vehículo desde el ángulo que se mire. Se ve más agresivo, señoras y señores. Por eso les digo todo, el techo se ve larguísimo. No sé si han visto los Tesla también, que el techo se le ve como hasta los stop traseros, así se le ve a este. Correcto, tienes toda, lo has descrito excelente. Y para la parte posterior también lo que hacemos es añadir una parte de un alerón. Queremos que la parte trasera, desde el diseño del vehículo, se vea que sigue, que es un corte que le da una línea aún más larga al vehículo, ya que es un vehículo pues pequeño. Y esto lo que nos genera también es una carga aerodinámica en la parte de atrás. Y un dato curioso que pueda que les guste es que es el único GTI en Colombia que tiene ese alerón, que es pasante, es flotante, y tiene que genera carga aerodinámica tanto de la parte superior como de las partes laterales. Entonces nos ayuda tanto en rectas como en curvas. Y ya para terminar con la estética del vehículo, pusimos las punteras detrás del difusor. Son pues de un tamaño bastante grande. Eso llama muchísimo la atención. Pero desde complemento de sólidos, algo de diseño, es tratar que esas líneas que maneja el difusor, esos volúmenes y espacios, sean complementados no por aire, sino por una forma que complementa también la estética y el diseño del vehículo. Bueno, estéticamente se ve súper genial el carro, pero en el motor, ¿al motor le has hecho algo? Bueno, yo con el tema del motor soy un poco más cuidadoso porque, digamos que manejando temas de garantías, es un vehículo que está nuevo, está en garantía. Literal. No hay que hacerle, o sea, es un carro que claramente, por ser un GTI, un MK 7.5, es un motor que tiene una tradición. Es un motor que se conoce lo que se le puede hacer, se le puede sacar un gran potencial, se le puede sacar mucho, desde reprogramaciones, filtros, downpipe, intercooler y demás. Pero en este momento, por el vehículo estar tan nuevo, lo único que le he hecho, que es autorizado con Volkswagen, es tubería, dejando el catalizador original, solamente eliminando silenciadores. La admisión se mejoró un poco con un filtro de panel Cayenne, para que tenga un poquito más de entrada y nos da también un sonido del turbo un poquito más agresivo, más deportivo. Eso es lo que tiene en cuanto a motor. Próximamente vamos a tener un par de cositas más, pero teniendo en cuenta términos de garantía. Espérenlo. Esta cosa tiene mucho poder. ¿Me dijiste más o menos cuántos caballos? Bueno, este es un carro que, como muchos Volkswagen, no sé si de pronto del grupo alguien conoce el tema, y es que en papeles nos dan unos números por tema de impuestos y declaraciones. Sí, exacto. Pero lo que el vehículo bota a la realidad al piso es otro tema distinto. Digamos que es un vehículo que en papeles bota 230 caballitos y en dinamómetro bota un poquito más. Es una sobrecarga que tiene el turbo y nos da un poquito más de potencia a las ruedas sobre papeles. Es un carro que está botando a las ruedas actualmente en Bogotá un aproximado de unos 245, 250 a ruedas original. Hablamos de competente original. Digamos con el tema del filtro y de pronto la salida se la puedo llevar un poquito, hablemos de unos 250, unos 5 caballitos de más que hemos ganado ahí.
aproximadamente al piso. Esto hay que tener en cuenta, Bucket, que hay que tener presente el tema de temperatura del motor, el tema de la temperatura del turbo, ya que como son carros turbos van variando las el tema de la potencia en cada pasada que uno le da. Okay. Me impresionan los frenos veo grandes y no sé si me estoy equivocando, ¿son hiperventilados? Correcto, sí. Bueno, ahí hay un tema interesante de cómo los llaman, porque he escuchado que le dicen frenos hiperventilados y otros que lo llaman perforado ranurado. Ok, lo que pasa es que el hiperventilado yo lo he escuchado mucho en cuestiones de carros super gama, ¿no? O sea, okay, hipercarros. Son perforados ranurados. La característica de estos discos es que permiten sacar la temperatura a través de corrientes de aire desde el interior por las ranuras y que permiten que al momento de tener un contacto el disco se esté limpiando y tenga unos espacios para tener mayor adherencia y mayor adhesión. ¿Qué hice yo con el vehículo? Apenas llegó a la casa, le cambié los discos, puse unos discos Brembo que funcionan un poco más con temperatura, permiten un mayor agarre, permiten un mejor frenado, se complementó con unas pastillas también Brembo especializadas y un líquido de frenos Brembo que es térmico, que nos permite bajar la temperatura desde mangueras para que la potencia de frenado en los pistones sea un poco más alta. Okay. ¿Querían algo más técnico? Sebastián la tiene clara. O sea, se nota la pasión que le tiene a este auto. ¿El perfil de reinicio lo cambiaste o sigue siendo el de fábrica? Sigue siendo el mismo de fábrica. Algunas de las modificaciones que tenemos a nivel de suspensión, manejamos unos espirales A-Batch Pro Kit que nos dan una resistencia, es un material que está probado, que cumple con los requisitos de fábrica del fabricante de Volkswagen, nos da una mayor adhesión al suelo. Mira que sí, cuando el carro baja, cuando queda más cerca al suelo y el recorrido de la suspensión es más corto, sí tienes mayor adherencia y mayor adhesión en curvas. Se complementa un poco con las llantas y que además de esto pusimos unos espaciadores SS Tuning de 12.5 milímetros para que no solamente visual, que quede un poquito más acorde el perfil de las llantas a la carrocería guardabarros, sino que además también nos da un poco más de estabilidad en curva y mayor agarre para poder cruzar un poco más, un poco mejor. Sebastián la tiene clara con este carro, o sea, creo que le da mucho amor. Además, una cosa que se me olvidó decir, eso de que le ha hecho un poquito de perfil en las llantas, lo hace ver muchísimo mejor. La postura del carro se ve genial en las tomas épicas, se van a dar cuenta. Y hablando de tomas épicas, vámonos con las mejores tomas épicas de este Volkswagen. Bueno, llegamos acá a la parte interna de este hermoso Volkswagen. Sebas, ¿qué tiene internamente? ¿Qué le has hecho? ¿Cómo viene de fábrica? Cuéntanos todo. Internamente le hemos hecho poquitas cosas. Digamos que los detalles han sido pocos porque pues a un vehículo estos no hay tantas cosas para hacerlo interiormente. Digamos que una de las modificaciones que uno más hace en un vehículo cuando compra es el tema de cambiar el radio, cambiar la pantalla del radio y demás. En esos vehículos el tema de cambiar la pantalla del radio es un poco complicado porque este sistema es el que gobierna al vehículo. Es decir, tú vas a programarle cualquier cosa al carro, es desde acá. Entonces, cambiar el radio tiene sus pros y sus contras. Entonces, como lo primero. Pero que es importante que veamos acá. Esta versión, por ser el 7.5, trae una pantalla de radio que ya no trae los marcos. Viene simplemente todo es táctil, no tenemos botones.
y es una pantalla que es un poco más grande de los MK7. Okay. Vemos unos acabados en un color que es el Piano Black, que es extremadamente delicado, pero da una apariencia muy bonita al interior del vehículo. Sí, o sea, con mirarlo se raya, señoras y señores, es en serio. Es correcto, sí. Entonces digamos que para términos de cuidado, pues es algo que toca ponerle mucha atención. Pero digamos que los contrastes de los grises, de los negros, nos da una tonalidad que es un poco más deportiva. Sientes okay. que estás en un carro un poco más deportivo. Ok, ok. Que es importante que veamos también acá, para los que son fan de VAC, saben que los Audi nuevos, los Cupra, vienen con un tablero, que es el Virtual Cockpit, que es okay. digital. Aquí por términos de tradición, yo tampoco lo entendía. Dije, bueno, yo quiero el GTI, ¿por qué no me lo mandan con el mismo sistema? Ellos me dijeron, lo que pasa es que por términos de tradición del vehículo, prefieren que sea más análogo. Claramente, okay. si uno quiere hacer el cambio digital, se puede, no hay ningún problema, lo hace la marca. ¿Qué modificaciones tenemos en el interior? Como decía, son muy poquitas, son muy sutiles, y es las levas del timón. Se ven geniales. O sea, esto le da un toque. Sí, lo hace ver muy bonito. Sí, porque veo que las partes como tal del carro son pequeñitas. O sea, vienen muy pequeñitas. Esas extensiones lo hacen como facilitarle uno más el movimiento a la hora de manejarlo manual. Claro, hablando de temas de ergonomía para la conducción, tienes más recorrido ajá. en el sistema, y pues que uno debe conducir en esta posición las manos para tener una mayor facilidad para okay. las curvas y demás. Bueno, noto, aparte de los parachutes, usted sabe que los parachutes a mí me encantan, obviamente, harto manejarlo en manual. Es totalmente automático. ¿Cuántos modos trae este carro? Este carro, aunque es curioso, tiene solamente dos modos programados de fábrica, que es el modo drive normal para ciudad y el modo sport, que te eleva un poco más las revoluciones y te da los cambios un poco más agresivos. Oh, pensé que tenía así como la gran mayoría, tres, cuatro modos. Exacto, te voy a comentar qué es lo que pasa. Estamos en Colombia, donde mandan los carros con unos paquetes y unas programaciones un poco abajo de los estándares europeos. Pero si buscamos este vehículo en Europa, te vas a dar cuenta que acá tenemos dos botones más. Okay. El auto start stop y tenemos el de cambiar los modos de manejo, donde te pone el okay. modo GTI, que es un modo similar al que maneja el Cupra, el modo Cupra, okay. y te maneja el modo Sport, el modo invierno y el modo Drive. Aquí okay. el modo invierno no viene porque pues no tenemos nieve ni estaciones, no lo manejamos. Okay. Es que si lo quieres configurar por el Backcom y demás, se puede cargar esos okay. modos. Y a lo que les quería comentar ahorita que hablábamos del encendido, es que un día se me quedó la llave del control sin batería. Y como se pueden dar cuenta, no hay donde poner la llave para iniciarlo con llave. Oíste, sí, no me había percatado eso. Exacto. No hay, o sea, la llave es de presencia. Exacto. Tiene que estar internamente ya. Bien, yo hasta el momento no le encontraba dónde ponerla, y cuando llamé a Volkswagen me dijeron, no, hay que cambiar la batería del control. Entonces es como un dato, una pequeña curiosidad de estos vehículos, que no tienes cómo prenderlo directamente con la llave. O sea, si no tienes la llave... No hay nada que hacer, no se puede encender. Es un poco la llave. Esta es la llave del vehículo, que es de presencia. Si tú quieres sacar la llave, primero saca y sale la llave. ¿Y dónde se mete, señoras y señores? Pues para que... Sí, para lo único que he podido saber qué sirve es para abrir la puerta. Cuando el carro se queda sin batería, todo el carro, con la llave se puede abrir la puerta. Okay. Pero no se puede prender. Entonces es como para no subirse y quedarse sentado. Un pequeño apunte, señores Volkswagen, ¿no? Para que lo tengan presente. ¿Qué más te puedo comentar? Bueno, tenemos algunos apliques en aluminio. Y algo que me fascinó de este vehículo desde que lo vi es que tenemos encendido de botón y está en esta parte. No lo tenemos acá. Sí, como la gran mayoría. Exacto. Para temas de usabilidad es muy útil. Bajar la mano, ponerla acá, te da, primero te da una sensación de conexión al vehículo. Donde le estás dando una orden de frente, sino que es una orden de conexión más sutil, más suave. Hay una cosa que desde que me subí me llamó la atención. Las riñoneras lo agarran uno súper bien. Claro que inmediatamente. Sí. Yo sé que para curvas, este carro para curvas debe agarrarla súper delicioso. ¿Es o fallo en lo que estoy diciendo? Es muy cierto, tienes toda la razón. Y la riñonera le facilita a uno no irse tanto para los lados. Dígamelo, son tipo cubo. Okay. No son tan agresivas, tan envolventes, uh-huh. pero tienen su estilo deportivo. Uh-huh. Esta, como les comentaba, es la edición performance de este vehículo. ¿Qué trae adicional a los que no son performance? Uno, el techo, okay. que es panorámico y es corredizo. Y dos, la cojinería interior del carro, pues viene toda en cuero y trae estos agarres a los lados y demás. Digamos que la del GTI normal también trae los mismos agarres muy similares, pero es en tela. Es okay. una tela escocesa. Cuenta con todo el interior, si te das cuenta, es negro. La mayoría de vehículos viene bitono. Este es completamente uh-huh. negro, para hacerlo más deportivo y centrar la visión de quien conduce en el camino. Ok, o sea, ¿estás tratando de decirle a la gente que tiene varios colores que se distraen? No, pero mira que para el terreno de conducción y en tema de ambiente, si tú pones un solo tono interno, se convierte en paisaje ese interior. No tienes distractores de tonalidades. Ah, okay. Tienes la vista al frente y si ves este negro con este negro, visualmente se conectan, se unen okay, en un solo sí, punto. Ya te entiendo. Sí, perfecto, sí. Es para eso el monocromo del interior. Una posible modificación que la tengo pensada ahorita para hacerla próximamente es cambiar la tonalidad del cinturón a rojo. Uy, sería un bonito detalle, la verdad. Sí, porque están en negro. Sí, totalmente. Vienen así de fábrica, ¿no? Fabrica, negro. Tal cual, sí. Bueno, veo y noto que este carro es... Diría que para cinco personas, pero cómodamente, ¿cuántas van?
dos. ¿Por qué solo dos? Te voy a comentar porque yo compré este vehículo y me quería ir con mis papás para Medellín, me quería ir de viaje. Ok. No caben las maletas. No jodas. No caben las maletas, o sea, entró una maleta y la otra ya no dejaba cerrar la puerta. Entonces te cuento, es para dos porque en una sola maleta cabe la ropa de dos. Y si quieres ir cómodo entre el vehículo, bueno, sí puedes llevar cuatro. O sea, acá en la ciudad, digámosle, no tanto para viajar, pero acá en la ciudad. Acá en la ciudad puedes llevar cómodo a cuatro personas, pero entonces tienes otro factor. El vehículo como es tan bajo, con cuatro ya no entras a ningún lado tampoco. O sea, no, esto está genial, me gustan los acabados, me gustan los asientos. Me dejó muy asombrado lo de la capacidad de personas. Nada, no sé, vámonos con unas muy buenas tomas épicas internas de este Volkswagen. Señores, señores, vamos a hacer un pequeño test drive acá con Sebastián. Vamos a ver cómo nos va con esto y vamos a sentir esta hermosa máquina. ¿Listo? Claro que sí, entonces vamos a ver qué tal nos va. Eso. Muy buenos frenos. Sí, sí, los frenos son bastante interesantes. Y que tiene esto que sí me ha gustado mucho del GTI y esos carros, es el launch que traen. Oh, y se agarra y frena delicioso y me frenó contra el parabrisas. Oiga, muy suavecito, me gustan los pops. Ahora sí, hablando acá un poco más calmadamente, en serio, me gustan los pods, me gusta lo suave que se siente, pensé que se iba a sentir por la suspensión, pero está ahí que se va a sentir un poco más rico. Es, sí, es lo que le comentaba de pronto ahorita, que muchas veces lo que uno hace para bajar la suspensión de forma económica es de recortar espirales, pero se pierde toda la comodidad. Exacto. Como toda la comodidad del carro se pierde realmente. Ajá, ajá. Mientras que al montar unos espirales que están probados para un vehículo, pues el rebote, inclusive la suspensión se va a mantener entre los parámetros. Ah, bueno, acá al frente los que están viendo, no sé si están viendo en esta toma, acá tengo que pasarlo de ladito, de ladito, de ladito, porque sufre, sufre. Esto nos, esto nos hace acordar mucho de la Pantera, cuando tenía que pasar de lado y podía rayar el litro, literalmente. Por eso es que ya se puede llevar tantas personas, ¿ves? Porque exacto, sí. Eso es lo que pasa en Bogotá, una cuadra excelente y de pronto, un pol de acostado superando. Sí.
Bueno, aquí vamos a dejar el cierre de este video. Espero que les haya fascinado las tomas épicas internas, externas, toda la explicación de Sebas, que fue genialísima la pasión que él tiene por esta nave. Sebas, gracias por haber estado acá en mi canal. No, Bucket, a ti muchísimas gracias por la invitación y para dejarles un mensaje a todos ustedes que son seguidores de Bucket. Vea, los sueños sí se cumplen, lúchenla, trabajenla, pónganse las metas y verán que lo van a lograr. Estoy seguro de que cada uno de ustedes puede lograr sus sueños, estoy totalmente convencido de ello. Y muchísimas gracias por la invitación y por tenerme el día de hoy acá. No, antes todo un placer. Y mire, sigan el consejo de Sebas, en serio, sí se cumple, sí se hace. Si ustedes lo mentalizan y lo luchan, lo van a lograr. Créame, en serio, mire, él lo ha logrado teniendo su hermoso juguete. Por favor, Sebas, regálame alguna red para que la gente vaya y te siga y vea todo el contenido. Bueno, claro que sí. Me pueden encontrar tanto con el vehículo, @GTI_McQueen7.5. O si me quieren seguir en mis redes sociales es SebastianOsorio21. Entonces ya saben, por acá abajo en la cajita de comentarios voy a dejar los links para que vayan y se suscriban y vayan, vean todo el contenido que él está montando, tanto personal como de esta hermosa máquina. No se les olvide seguir a todas las marcas con las que estamos haciendo cosas genialísimas y montando, mucho contenido súper cool. Y déjenme su like, suscríbase, active la campanita para que le llegue todas mis notificaciones y siga trayendo estas hermosas máquinas. Y en mis otras redes donde estoy montando también clase de contenido de demás marcas de carros geniales. Entonces, hasta aquí los dejamos. Bye bye. Sigo insistiendo. Otra vez van a volver los. Bueno, llegamos acá a la parte. Tuvo una razón de ser cada cosa. Según lo que nos está costando Sebas, carga aerodinámica, que se proteja el carro y todo ese cuento. Espérate. ¡Ey! ¡Que nos salga acá!